Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y escojan la opción de todas para que siempre te llegue la noticia cuando subo nuevo contenido. También comenta, comparte, regálame un like. Quiero aprovechar y mandarle unas gran felicitaciones a todas las madres alrededor del mundo, especialmente a mi mamá y a mi abuelita, que son los pilares de mi vida. Para ustedes, mis amores, muchas felicidades, y sin más pues entonces comenzamos con la revisión del episodio número 11 de la temporada 12 de RuPaul's Drag Race. Gracias a Dios, después de un tiempo ausente, finalmente ha regresado a la competencia el mini desafío del Festival de Perras, el Beach Fest, donde las chicas, metiendo la mano por un hueco negro, van a sacar un títere al cual van a tener que poner en drag y personificar como si fueran, pues obviamente, una de sus compañeras. A mí este de los títeres me ha gustado de toda la vida, es uno de mis mini challenge favoritos, los había extrañado muchísimo, así que para mí volverlo a ver fue espectacular. Hubo gente obviamente que lo hizo mejor que otros, por supuesto muy de acuerdo en que ganara Jackie. Me dio mucha gracia porque dice Jackie que ha ganado 3 mini challenges, que si eso igualaría a un main challenge, no perra, no. Tienes que ganar uno principal y no creo que a estas alturas ya vaya a suceder. Lo que comprueba mi teoría de que hasta estas alturas en la competencia, Jackie es alguien que ha corrido con suerte, pero yo me quedé en la temporada de ver dando ese talento que supuestamente ella nos iba a entregar desde el punto de vista al menos de lo teatral, así como también en looks. A mí creo que es alguien que no merece estar en la posición donde se encuentra. Yo la amo, me encanta sobre todo de hombre, pero no me puede cegar del hecho de que qué ha hecho ella, qué ha dado este año para que la puta vaya a terminar siendo un top 4 en la temporada 12. Mamá, qué suerte tuviste. Hoy vengo un poco bastante ácida porque no dejo de mancharme los dientes con el labial. Todo el maquillaje se me corrió de este ojo porque ahora estoy que cada vez que me maquillo lloro, al punto que no sé si ni me vuelvo a maquillar por lo que me queda de vida, porque estoy cansada de que cada vez que tengo que grabar estas fucking revisiones. Normalmente es este, pero hoy el que se quiso lucir fue este. En fin, que es para que yo salga dando asco en la pantalla. Pero bueno, eso me ayuda quizás a sacar esa perra que tenía dormida, ya que muchos me han acusado de ser dócil esta temporada. Y entonces nos dirigimos al main challenge, en el cual había que hacer comedia. Era stand up comedy con una audiencia en vivo. De hecho, por eso el episodio se llamaba One Queen Show, porque cada una tenía que ir individual por turnos a hacer reír a la audiencia y al jurado. En general creo que ha sido un reto muy malo, pero malo maricón con mayúscula. Fue horrible, fue un asco. Fue tan malo que incluso a las competidoras talentosas, que no llegaron a hacer necesariamente un mal trabajo, las hizo dudar de su seguridad, de su entrega. Si no, miren la foto de Gigi en el backstage aprendiéndose la canción, porque yo sé que muy interiormente ella se sentía que iba para ese varón de cabeza. Creo que en esta semana ella estaba safe, muy merecido, porque siento de que su comedia no fue tan mala como quisieron pintarla. Obviamente sí hubo detallitos, pero en general creo que fue de lo poquito que se salvó de todo lo que se ofreció en el reto. Aunque sí estoy de acuerdo de que su runway se quedó debiendo muchísimo. Por otra parte, Jackie estuvo bien, pero me pareció demasiado largo, aunque sí me tocó lo que es la historia, la parte sentimental detrás de lo que contaba, pero en general, where are the jokes? Lo mismo me pasó con Heidi. Era queriendo abarcar tanto que al mismo tiempo pues se quedaba pues como que muy suelta la historia. ¿Cómo tú vas a meter literalmente 4 personajes? Metió a la tía, a la abuela, al tío y al primo. Marica, o sea, en muy poco tiempo, más con los nervios, se va a hacer un desmadre, porque entonces vas a empezar a coger características de un personaje y se las vas a empezar a aplicar a otra, y el público no va a terminar sabiendo ya cuál de los 4 personajes es el que estás haciendo. Ella hubiera escogido quizás hasta 2, maybe 3, ok, pero 4. De todas formas, a mí particularmente no me disgustó, pero ustedes saben.
Todo esto escrito, marica. Del pastel asesino violador no voy ni a hablar porque esta semana me disgustó mucho lo que hizo. Ella no es estúpida, ella sabe que se demoró muchísimo y veo muy respetuoso que se haya metido 17 minutos con sus chistes mal contados y ya el tan cansadísimo tema de los strokes, de los ataques. O sea, that's enough. Sin embargo, en el runway sí me encantó, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y grábense esto porque después se los voy a explicar. Cola de caballo. ¿Quién sabe qué es cola de caballo? Coméntame en lo que llego a ese punto abajo en la caja donde ustedes pueden escribir sus hermosas palabras que me dejan cada semana. Pero bueno, el punto es, hubiera yo descalificado a Sherry en el episodio y la hubiera mandado al Baron por haberse pasado de tiempo y no pensar en sus compañeras y ser una persona que solo piensa en ella, súper egocéntrica. Por supuesto que sí, yo la hubiera mandado de cabeza para el Baron y junto a ella hubiera puesto a Jada, porque me parece de que Heidi hubiera podido estar safe sin mayor complicaciones, pero ya para qué. De todas formas, ya que estábamos hablando de Jada, su talento igual fue un desastre. Para colmo, después de 17 minutos que Cherry Pie se pasa hablando mierda con el pescado y entonces sale Jada, que no sabe hacer comedia, que no es una persona de hacer improvisaciones, que no se le da bien. Ella ganó lo del reto presidencial porque eso fue, mi amor, por pura suerte. Eso es una cosa que te pasa una vez en la vida, una cada un millón. Pero eso no significa de que ya tú vayas a ser buena. Y de verdad que su comedia fue muy mala, muy ácida, estuvo muy cringe. Fue de verdad una historia, digamos que para tomarla de último y después de una gente que se ha metido 17 minutos intentando hacer reír a la audiencia, ya no iba a funcionar. En definitiva, Jackie, meh, Heidi, creo de verdad que Gigi fue, digamos que para mí, mi favorita. Cherry Pie descalificada por tanto tiempo, Jada horrible y Crystal, si bien fue la que ganó, no la tomen de verdad en contra mí, pero yo no siento de que ella hizo nada del otro mundo como para haber ganado ese reto. Obviamente, RuPaul la quiere muchísimo, la gente se rió porque estaba de payasa casi que haciendo los mimos, pero yo no vi que había tampoco como que esos grandes chistes. Yo a la verdad que fue como que, really bitch. A mí en general de todas, la que más me impactó fue Gigi, pero la cagó enormemente con el runway. Y no me voy a quedar más tiempo hablando de esto porque al final fue muy malo, tan malo que ni siquiera debía haberlo mencionado en la revisión. Y vamos entonces a pasar con el runway, el color púrpura. Sí, gracias. Una semana más que cumplo. Y la primera en salir fue Jackie Cass. A mí, la verdad, el runway me gustó. Creo que es la primera vez en toda la temporada que la veo, digamos, como que de verdad saliéndose de lo básico. Muy inteligente, la lengua saliendo de la boca que estaba justo donde se encuentran sus partes íntimas. El trabajo del ojo. O sea, todo lo que ella hizo me encantó. Lo único que me molesta es el pelo. Me choca, marica, pero me choca porque no sé, quizás es como que es el hairline por detrás. Me encantó. Muy bien pensado, muy bien trabajado. Creo que ha sido lo mejor que le he visto en todo el año. Crystal, adoré, adoré, adoré. El hecho de que sea puro malva, pero en diferentes tonalidades, en tonos más tirando a los rosas, otros más en los mauve, otros más en los azul cielo, en los oscuros. O sea, era puro malva, pero llevado a cada gama que se sale de lo que es el espectro, de lo que es el color. De verdad que ella, genial, la amé. De hecho, para mí fue la mejor. Heidi, muy linda, preciosa, de millones. Lo que me molesta es que es un vestido. O sea, está muy trabajado. Eso es un vestido, mi amor, de millones. Es un vestido con el que tú, de hecho, fácilmente puedes ganar hasta un pageant. Pero lo que se le ve quizás sea un poquito como que ya esa falta de ese factor X extra, de ese toque adicional que haga decirnos esto. RuPaul's Drag Race. Eso fue lo que me faltó por parte de ella. En el caso de Gigi, no me gustó para nada. Marica, eso parecía un Halloween, un 31 de octubre, la noche de bruja. Es un disfraz que ahora mismo tú vas a Paris City y lo vas a encontrar por $9.99. No sé, me molestó muchísimo. Ni siquiera hay tanto malva.
si te pones a fijar, el verde y el malva están a la par. Creo que esto fue un fallo enorme para Gigi, al punto de que cada semana su participación en el show ha ido de mal en peor. Cherry Pie me encantó, amé esto como ustedes no tienen una idea. Sobre todo lo que fue la cara, ese maquillaje, mi amor, era de millones. Todo lo que es como que esta alusión a una gatica, de verdad que lo super vendió. El traje, nada del otro mundo, era un simple traje de lentejuelas, pero bueno, como lo disfrazó con la boa y tal, es como que entonces ya ganó un poco más de fuerza. En el caso de Jeyra, me gustó bastante. Lo que me molesta es de que todo el outfit haya sido con la misma tela. Es de todas maneras algo que funciona muy bien para su silueta, porque ella sabe venderte más lo que es la silueta que lo mismo que trae puesto. Es que ella tiene un dominio tan grande de la manera en que ella luce, desde lo que es lo físico, de que ella sabe de que cuando usa todo este tipo de atuendos se va a ver sencillamente como una diosa. Ahora, ¿qué es el gran problema que tengo con Jeyra? Que ella sigue sin saber dominar los atuendos que se pone. Si ustedes recuerdan, en el episodio del Frozen les dije, miren cómo ella se enredó el vestido porque la tela no estaba puesta en su lugar, no estaba bien trabajada, fue algo como que se pensó a la ligera, estaba muy pobre. Ella en general lucía bien, pero estaba demasiado pobre. En ese episodio la tela se le dio buena enredada al punto que lucía casi como si estuviera, digamos que amarrada al tobillo en los pies de ella. Así de grande fue como se enredó en el pie. En el caso de este atuendo malva, vuelve a suceder, ella se volvió a enredar. Y es lo que les había dicho de la cola de caballo. Para que ustedes entiendan, la cola de caballo es un material parecido al tul, pero es un poco más fuerte, que es lo que los diseñadores ponen en las puntas de los vestidos para que cuando los caminemos nosotras no nos enredemos. Literal, al tú caminar con el pie golpeando la tela, pues entonces ahí es cuando la cola de caballo hace su trabajo y junto con el golpe ella avanza hacia adelante, y así según tú caminas el vestido va caminando contigo y tú no te caes. Todo diseñador que se respete, toda draga que se respete, que tenga experiencia, sabe de la cola de caballo. So, yo no entiendo cómo Jeyra, siendo tan perfeccionista y suponiendo yo que se fue a coser con gente buena, que no le iban a hacer una mierda, haya tenido este problema en la competencia, no una vez, sino dos, porque las dos veces se enredó y le dio dificultad vender el runway por no haber puesto la fucking cola de caballo en la punta de los vestidos. He dicho, caso cerrado. Como ya saben, para estas alturas le tocó irse al bottom Jeyra, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y junto a ella Heidi in Closet, lo que no me tiene nada feliz, no por el hecho de que yo ame a Heidi, sino porque siento de que ella no estuvo tan grave como nos las quisieron vender. Ahí probablemente debió estar Jackie, porque ella es una persona que a estas alturas ni siquiera tiene un win. Debió estar Cherry Pie, porque incumplió lo que se pedía, que eran 5 minutos, y se pasó casi que 4 veces el tiempo. Porque si te piden 5 y haces 17, 17 está cercano a 20, y 20 sería 4 veces 5 minutos. O sea, hello. Yo creo que menos Heidi, otras pudieron haber estado en esa posición. Pero mientras que en las grabaciones no se sabía lo de Cherry Pie, por supuesto que ellos no la iban a tirar porque ya había estado muy high, muy safe y ganando durante toda la temporada. Y por el caso de Jackie, pues en el capítulo no estuvo tan grave, por lo menos no quizás, digamos, casi que a la altura a lo mejor de Heidi, según el entendimiento de ellos, como para haberla puesto en esa situación. Pero sí siento, y eso lo quiero reconocer, que aunque el runway de Gigi fue un asco, para mí su talento, su comedia fue buena, aunque también la quisieron sabotear un poco con lo que fue el trabajo de la edición. De todas maneras, no se puede hacer nada. Y Prince, que era de hecho un artista que amaba el color purple y hizo incluso música
con el nombre, y es por lo que es más casi que recordado, fue el encargado de poner el tema, que en este caso fue 1999, para el Lip Sync for Your Life. Las dos lo hicieron muy bien, pero como cada año siempre la pageant queen es la que viene a patearle el culo a la Lizzie Assassin, que era Heidi, pues se vio destronada por Jada. Jada lo hizo espectacular, mamá, lo vendió de inicio a fin, lo hizo tan bien de que no había dudas de que ella era quien merecía quedarse. Pero ojo, Heidi se defendió también con garras, con uñas, con dientes. De todas formas, a nuestra Miss Simpatía le toca dejar el show, quedando así 5 competidoras que van a jugarse el pase directo a la gran final, que obviamente ya sabemos que van a ser Crystal, Jackie, Gigi y Jada, porque Sherry Pie está descalificada. Igual estamos a la espera a ver qué sucede en el próximo capítulo. No sabemos por fin si van a ser directo a la final, si se va a transmitir el episodio o no, qué va a pasar, porque ya no está Sherry Pie. He oído las teorías más locas durante todo el día que ustedes no tienen una idea, al punto que escuché a alguien decir de que el episodio lo habían regrabado. Chicos, el episodio no se regrabó, el episodio lo van a ver como se grabó originalmente, lo que se hizo con el tema de la residencia en Las Vegas, porque a las alturas de que se grabó el show ya se sabía que el proyecto iba a comenzar. So, ellos sabían que para cuando saliera la temporada iba a estar al mismo tiempo haciéndose el show en Las Vegas. Entonces se utilizó eso como pretexto para promocionar lo que se iba a mostrar en Las Vegas. Pero el show no fue ese episodio en específico regrabado, ni se hizo después porque llamaron de último momento a todo el mundo al estudio. No, mi vida. Van a ver lo que se grabó originalmente junto con el resto de toda la temporada. Igual ya no hay factor sorpresa, ya sabemos que Sherry Pie no va a estar, por lo que las otras 4 son las que van a luchar la corona. No sabemos entonces nada, estamos en la espera, vamos a ver. Obviamente sabemos que Jackie no va a ganar la temporada, pero por las otras 3 cualquiera a estas alturas pudiera ser la soberana. Jackie no la va a ganar, vuelvo y repito, porque no ha hecho ni verga. Ha sido como que la bolsa de plástico que ha estado para aquí y para allá durante todo el show. En el caso de Crystal, no tiene el récord de Jada y de Gigi, pero ojo, porque tiene un win en la manga y ha estado en high casi toda la temporada, menos creo que una sola vez que cayó en el bottom. Independientemente de eso, es la favorita de RuPaul, todo el mundo la ama y la quiere, y el público también la apoya y la adora muchísimo. En el caso de Jada, tiene 3 wins. Ha estado normalmente en el high, menos esta vez que fue que vino a caer en el bottom, y tiene todo lo que necesita para ser la nueva soberana. Con Gigi sucede lo mismo, tiene 3 wins, ha estado también muchas veces en el safe, en el high, creo que apenas como una vez en un low, pero en el bottom como tal nunca ha llegado a estar. Así que por lo menos eso también le da muy buen track record, y también tiene todo lo que se necesita para poder ser la soberana. Así de que ya esto se convierte en una decisión probablemente de entre el público, pidiéndolo por Twitter, auspiciadores que ya sabrán quiénes quieren que reine promocionando sus marcas, y la propia vieja explotadora, saqueadora y bombardeadora de tierra. Vean también el episodio número 3 de Celebrity Drag Race, porque estuvo, mi amor, impecable. Ha sido uno de los episodios más buenos que en la historia del show yo he visto. El roast de RuPaul fue espectacular. Los 3 me hicieron cagarme, venirme de mierda de la risa. El capítulo entero fue muy bueno. El lip sync, como los hombres esos lo vendieron, mi amor. De hecho, se hizo historia con el primer triple win del show, y también tuvimos a nuestra primera Big Queen oficial. El capítulo fue súper entretenido. Yo lo tengo disponible en mi Twitch y en mi Facebook para si quieren ir a verlo. Está en español también traducido. Y sin más, pues entonces dejándoles la invitación para que vean el Celebrity en su tercera entrega, que estuvo muy bueno. Me despido entonces hasta la próxima semana. Recuerden que en la descripción de este video les estaré dejando los links de todas las plataformas que tenemos disponibles. Mi tienda donde está a la venta mi colección
colección exclusiva Anika Leclerc. También tenemos nuestro Discord, el podcast en privado con Anika, así como también mi canal en Twitch y el grupo de Facebook Los Lecleros, donde hacemos las transmisiones en vivo cada viernes después de las 7:30 hora local, con las transmisiones del capítulo de estreno, el Celebrity y el On Tag. Y para los que se estaban preguntando, también vamos a hacer las transmisiones de All Stars, que comenzarán en junio, el 5 o el 6, si mal no recuerdo. Así que quédense pendientes porque, mi amor, esto apenas comienza. Gracias por mirar, los amo con la vida. Muchas felicidades a las madres y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye.